Si yo me quedo parado aquí, no tardan ni 10 segundos en venir 10 cabrones a quererme matar, mira. Mira, ¿ya viste? Y este Jairo, cómo lo odio con todo el alma. ¿Ya viste? Solamente están esperando a que me distraiga, a que esté 10 segundos distraído. Ya esto empieza a ser... Ya sé que me dicen llorón y soy llantoslín y soy chillolín y todo. Pero es que ya empieza a ser muy difícil jugar, güey. Apenas si pongo un pie en el piso ya, y parece que invoco pendejos, mírenlos. Y así me pueden seguir toda una eternidad, ¿eh? Ojalá sí persiguieran el certificado de prepa porque es una cosa impresionante. Yo me voy. A ver, vengan aquí todos y pónganse enfrente de mí todos los que me quieran matar. Así que digan, la neta, donde te veo te voy a aniquilar. Hagan fila. ¿Tú qué, güey? Tienes 15 corazones, no mames. Ok, voy contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, voy contra 10. ¿Ustedes qué opinan? ¿Chito puede contra los 10 o no? Hagamos la prueba, vénganse. Hagamos la prueba. Uno por uno, culeros. Ya huyó el primero. Murió el segundo. Bueno, el primero. Pero el segundo que enfrento. Ustedes me entienden. Murió el tercero. No se vale con telarañas, no sean putos. Murió el cuarto. Murió el quinto. Espérate, no seas pendejo, ¿yo qué? Dale, 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 dale. Güey, es que el pedo es que cuando están a punto de morir huyen, como yo, la verdad, pero... No mames, 1600 kills. No me jodas, 1600 kills, no mames. Bien. Ya, lograron matarme, güey. GG's, güey, GG's. Lo hice. Al fin derroté a Zor. ¿Cómo están tóxicos, güey? Vienen a burlarse de mí todos los que me mataron. A ver, ¿cuántos me mataron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No sé, güey. Me aniquilaron como entre 10, 15 personas. Diego dice ZZZ Chillolín. Es lo que tiene. A veces se gana, a veces se pierde. A few moments later. Pero bueno, amigos, miren, me acaban de devolver todas mis cosas. Así que sigan llorando y esto aún no acaba. No me voy a rendir hasta acabar con todos los que me hacen stream sniping. Voy a llorar mares si hace falta. Pero no voy a rendirme nunca. A ver, vamos a empezar una guerra. El primero que mate a alguien aquí se lleva un kit. Yo creo que un kit Bill Ball, un kit Luigi o un kit Kong. El primero que mate a alguien, que no sea yo, porque si no, ¿cómo les voy a dar las cosas? Que no sea yo, pendejo. Ya mataron a alguien, güey. Ha sido derribado por falta, ok, ya. Ganó falta. Así de rápido. Míralo cómo está de agresivo. Míralo, mira ese pico, mira qué rápido pica. Y de hecho, ¿te acercas? A ver, ¿por qué me pigas? Vamos a hacer un PvP con él. ¿Ah, sí? ¿Qué su mina dice? Pero atínale. A ver, a ver, a ver, a ver. Putiza, a ver, putiza, a ver. No, sí la tiene bien grandota, güey. Era broma, era broma. ¿Por qué me quiere? Era broma, era broma, era broma. Oh, ya me voy. No saben convivir. ¿Soy yo o como que hay 27 güeyes siguiéndome dispuestos a romperme la madre? A ver, vamos a pararnos durante 5 segundos, ¿vale? A ver, aquí estamos, 1, 2. ¡Ay, me siguen! ¡Ah! Mi amigo el menos aferrado. No, te digo. A ver, vámonos aquí a Mina Peach. No creo que me sigan, ¿verdad? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Míralo, míralo. Míralo, cómo son asquerosos. Míralo. Y lo mataron. Míralo, 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 míralo. Este güey está muy chetado y... La gente está muy agresiva, se los prometo.
Y luego encima me revolvieron todo el inventario. No, no, no. A ver, baja, te voy a romper tu madre todo por eso. Ah, otra vez le dio miedo, ya se fue. Les da miedo, les da miedo, bro. No mames, a este güey no le da miedo. 1653 kills. Valiendo verga. ¿Estás de acuerdo que mataste ya más gente que la población de Venezuela? No, 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 ya vámonos, 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 vámonos. El que rompe la Bedrock tendrá rango Spock más. No mames. Ok. Demonios. Que empiecen los juegos del hambre. Yo creo que lo va a romper allá arriba. Pero háganse para allá. Mira, la neta me voy a poner aquí para estorbarles a todos. Ya, o sea, si no es mía, no es de nadie. ¿Se imaginan que en realidad no se rompe? Venga, 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 sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Quítate, pendejo! ¡Ah, no te digo! Güey, ese carnal lleva tres clips seguidos jodiéndome. 3 semanas seguidas. Ya, güey, vamos a exigir baño de ellos en los comentarios. Hashtag Llorolín, hashtag Llantoslin, pero vamos a regresar hasta que lo baneen o hasta que se rompa eso de ahí. Listo, no me dejaron de otra. Baneado el tu creador y baneado el José. Cada vez que yo haga stream, los van a banear 3 horas, lo que dura el stream. Lo siento, sé que me van a decir Llorolín, Llantoslin, Putolín, de todo, pero no me dejaron de otra. Estaban muy pesados con el stream sniping. Por fin, qué bien se siente. Listo, ya están baneados. Qué bien se siente venir aquí y poder estar aquí sin que lleguen tres cabrones, tres bu buitres a darte en la madre, ¿no? Hablé demasiado rápido. Ya están todos aquí en medio porque vamos a sortear un kit de una forma peculiar. Yo voy a ir volando y rápidamente voy a reclamar el kit y todo va a caer. A ver quién se gana las cosas. Aquí cayeron, corren, 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 corren. Como piñata, para eso sí llegan rápido, no fuera a la escuela que llegan tarde, culeros. No. Vino a participar, pero ¿a costo de qué? ¿A qué costo? Lo perdió todo, se murió. Pobre cabrón, güey, vino por el kit y lo mataron. Qué poca madre, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién lo mató? Yo no fui. No, me sentí súper mal, güey. Justo se quitó la armadura y lo maté, se lo juro que no lo quería matar. Uy, sí, ya está muy creíble. Puto el que agarre sus cosas. Ven, 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 agárralas, ven, ven, te las cuido. Hasta la próxima. Bueno, te voy a regalar kit nada más porque me caes muy bien. Ah, ya vinieron a hacer justicia. ¿Viste cómo vino directito a darme en la madre, güey? Que no se note el stream sniping. Que no se note, güey. Vamos a ver el inventario de este jugador porque como saben tenemos el comando para ver el inventario de los demás gracias al rango famoso. Y pues podemos ver aquí que la tiene bien grande. Veamos. Arma mágico, arco iris, llave. Se lo voy a robar. Se lo voy a robar, sí, se lo robo. No, lastimosamente no se puede. Iba a sacar mi instinto americanista, tercermundista, y le iba a robar, pero no se puede. Pero está medio chetado, ¿eh? ¿Qué opinan? Del 1 al 10, ¿qué tan chetado está nuestro? No, sí está chetado. Pero revisando el inventario de este otro compañero de Cone, pues está también bastante chetado. ¿Qué dirían que está más chetado? ¿Nuestro compañero anterior o Cone? ¿Cuál dirían? ¿Uno o dos? Por fin pudimos comprar esta belleza que es el pico más chetado. Ya voy a tirar esto de aquí, ya no me sirve. Te rompiste. Ya no quiero verte nunca más. Y vean lo que tiene de especial este pico. Pica 3x3 y así en las minas VIP, en las minas de rango, podemos obtener los kits más chetados de una forma súper, súper rápida. Así que si quieres que te ayude a conseguir cualquier kit, ya sabes a dónde venir. Estamos acá en vivo todos los días.